If tourists are flocking to Marbella and Ibiza, the Spanish locals' holiday destination is in Santander. During the early 20th century, the royal families vacationed here at their palaces on the peninsula. With them followed locals and tourists alike, giving the small town that significant boost in recognition. In this episode, we'll get to know an international fashion designer and ride on a fully electric powered boat as we cruise along one of the world's most beautiful bays. So come with me as I explore spectacular Santander. This year, our lives have drastically changed, but the quest to bring you the stories on people, places, and meaningful experiences continues. This is Raul Manzano, EIC on the move. With prime views across the peninsula de Magdalena's Greenland parks, staying at the Eurostar Hotel Real Santander makes you feel like royalty. And why not? It was built for the royal entourage of King Alfonso XIII in the early part of the 20th century. Converted into a hotel in 2017, it doesn't get more quintessentially Santander than this hotel. A few blocks away from the hotel is the home and atelier of Odette, a well-known Cantabrian fashion designer based here in Santander. In a nutshell, Odette's collection explodes with creativity. Bold and high fashion, I was given the opportunity to visit her shop and dig deeper into her mind about Cantabrian fashion. Odette, thank you so much for having us in your beautiful store. Gracias a vosotros por estar aquí. Sí. Es para mí un honor que estéis aquí. Odette, can you please tell me what your creative process is? Mi proceso creativo, yo lo empiezo desde cero. Desde que compro los materiales, los compro en ferias o los compro porque viajo mucho y entonces siempre al país que voy traigo materiales distintos porque, como veréis, me gusta mucho mezclar tejidos para invierno, que son las piezas más especiales, las mezclo con pelo. Y todo está totalmente, son materiales sostenibles, o sea que me gusta empezar a crear desde que veo las piezas. Sí. Una vez que tengo ya los materiales, pues ya hago mi diseño, hago mi boceto, el cual lo llevo al taller, donde tengo ya mis patronistas, la gente con la que trabajo, y es cuando se lleva a cabo ya el diseño o mostrario, que es el que enseñamos a clientes para hacer, o sea, cliente directo y cliente para tiendas. Y una vez que ya está aprobado y yo cambio, pues si me gusta o no me gusta, depende cómo siente a la modelo, cómo siente la pieza, pues varío las piezas y luego ya a una selección de unas 80 piezas habitualmente por campaña. Yeah, okay. Es la manera con la que empiezo. Y luego ya eso va a Milán, que tenemos un showroom en Milán, otro en Madrid, que es el que distribuye a los puntos de venta de multimarca. What kind of materials do you use for your creations? Depende de la temporada. Sí. En verano, pues utilizo piezas más ricas en pedrería, en lentejuela, sedas, algodones. Y en invierno utilizo muchísimo, mezclo, como te comentaba antes, mucho pelo con mucho material de lana, también tejidos muy ricos en pedrería. O sea, me gusta mucho mezclar la riqueza de los tejidos. Can you describe your personal style? Yo mi estilo creo que se me caracteriza un poco boho chic. Boho chic. Creo que una de las cosas buenas que tiene mi marca es que desde que empecé he creado una línea y un estilo propio. Y en todas las redacciones de moda y saben cuando llega una pieza que es un TT, ¿no? Un TT, vaya, es un TT. Y eso creo que es importantísimo. Tener mi propio sello de identidad cada año sigue estando ahí presente.
Odette, thank you very much for inviting us into your beautiful atelier and looking at your beautiful creations. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí esta tarde acompañándonos desde Filipinas. Yes. Un saludo para todos, muchas gracias. Yes. Muchas gracias. Sí. Palacio de Magdalena was actually built for the Spanish royal family. It was done in an eclectic architectural style that is more English and French. Built over the old fort of San Salvador, which was used to keep the bay safe from invaders, the palace now hosts academic conferences during the summer months. Thank you so much for inviting the group here to your beautiful city, Santander. Gracias a vosotros. Es un verdadero placer sí. que estéis en Santander, que vengáis a conocer una tierra maravillosa como sí. es Santander yeah. y Cantabria. So, can you tell me a little bit more about Santander? Santander es una ciudad de tradición marinera, muy pequeña, situada en el norte de España, justo en el centro de ese mar cantábrico que baña la costa norte de España. Tenemos 174.000 habitantes, por lo tanto es una ciudad mediana, donde todo está cerca. Lo más importante o lo más significativo es que Santander es una lengua de tierra que se adentra en el mar, bordeada de agua, esa península rodeada sí, sí. De agua del Cantábrico, y nos, tenemos una particularidad que es una bahía, que es la única del norte de España que mira al sur, con lo cual, bueno, pues tenemos unas playas, 10 playas maravillosas, tenemos acantilados, tenemos montaña muy cerca y tenemos una ciudad que estamos desarrollando o desde el ayuntamiento queremos potenciar para ese turista urbano, cosmopolita, amante de la gastronomía, del arte, de la cultura y de la vida slow, relajada y que disfrute de la calidad de, bueno, pues de todo el ambiente que nos rodea, ¿no? De una ciudad cómoda, amable, muy segura, una de las más seguras de España. Sí. Que es importante también y que estamos trabajando para conseguir que el turista internacional nos conozca y nos reconozca porque el índice de satisfacción es muy alto. For Filipino tourists, what can they do here in Santander? En Santander pueden disfrutar de una ciudad, de una experiencia bordeando el mar, muchas actividades acuáticas, gastronomía, de unos mercados y un producto local muy importante, de la naturaleza, sobre todo, tenemos un paisaje privilegiado y desde Santander hacer excursiones hacia otros puntos de interés de Cantabria. Gastronomy is very important to Spain. What kind of food is served here? Fish, seafood, carne, all. Tenemos productos que, bueno, de lácteos, todo lo que tiene que ver producto de las vacas, quesos, quesadas, sobaos, es típico de aquí, carne de Cantabria, que tiene su denominación de origen, pescado. Pues con este mar, mucho pescado y bueno, y sobre todo lo que tenemos son excelentes cocineros y cocineras, unos chefs magníficos y unos restaurantes bueno, donde cuidan mucho pues el producto. You also have Michelin restaurants. Tenemos varios estrellas Michelin. En Santander hay dos restaurantes con estrella Michelin. En Cantabria hay más. De hecho, tenemos uno de los ratios más importantes de número de estrellas Michelin por habitante que se diseminan alrededor de Cantabria. Creo que vais a conocer el cenador de Amós. Sí. Tres estrellas Michelin. Oh, espectacular. Y bueno, pues eso nos posiciona también como un destino gastronómico importante.
Miriam, thank you again for welcoming us with open arms into your beautiful, beautiful city. Thank you. It's a pleasure for us. Yeah. And we'll make sure this time a lot of Filipinos come to northern Spain, especially to your beautiful region and city. Sure. Thank you. Thank you. With its long North Atlantic coastline, seafood is so bountiful in Santander, and its restaurant scene is one just waiting to be discovered. Today, we will be experiencing a unique gastronomic workshop with three Michelin star Chef Jesus Sanchez at the Senador de Amos. Nestled within a palatial property, the Michelin guide has described the cuisine here as a blend of emotion and creativity. Pues nada, como iba diciendo, lo más importante es saber que aquí estamos en una casa-palacio del siglo XVIII, concretamente de 1756. Si me acompañan por aquí, tenemos diferentes tipos de vinos y nosotros, como les decía, este espacio estaba liberado. Y aquí, pues como les decía, tenemos ya los vinos del Nuevo Mundo y luego ya pasaríamos a esta parte, que ya tenemos diferentes tipos de botellas, de las más importantes que tenemos, por ejemplo, Petrus. Bueno, y aquí entraríamos ya a la panadería. En este caso, Jesús proviene de sus antepasados también que tenían panadería y que son de familia de panaderos. En este caso, esta sala en concretamente es un sueño cumplido para él. En 2017 se pudo realizar la reforma y desde entonces pues elaboramos diferentes tipos de panes, todos ellos de masa madre, larga fermentación y bueno, trabajamos sobre todo con harinas molidas a la piedra. Aquí podemos ver nuestro armario de fermentación también. Pasamos por aquí y llegamos también a una de las mejores zonas conservadas de la casa. En este caso, nosotros le llamamos la chimenea y era el comedor principal de la familia Mazarrasa, porque este palacio era de la familia Mazarrasa, una familia de canteros de aquí de la zona. Pues bueno, se conserva también el suelo original, suelo hidráulico, mosaico de la pared y bueno, tenemos este armario también, que es completamente original. Como dato curioso, tenemos esta puerta que es un falso acceso a la cocina. O sea, ellos comían aquí y podían pasar por aquí como acceso directo hacia la cocina de la casa. Bueno, pues como les decía en este caso, pues tenemos un salón también maravilloso. Es uno de nuestros salones más representativos porque es el de juegos de la casa, el salón de juegos original de la casa. Como bien vemos, la parte del techo es original, el suelo y bueno, pues como les decía, es un salón muy importante para nosotros. También se grabó aquí una de las ediciones de MasterChef Celebrity. Sí, aquí, sí. Justo en este salón, en una mesa imperial, montamos ese maravilloso comedor. Okay. Jesús, thank you very much for having us in your beautiful restaurant. You have won three Michelin stars and one green star. What is your creative process in doing your menu? Nuestro proceso creativo está muy anclado a nuestro entorno. De hecho, podríamos decir que corre paralelamente al entorno que nos rodea. Nosotros queremos mostrar en nuestra propuesta a los clientes, queremos mostrar el territorio de Cantabria y es ese mismo territorio el que inspira nuestro proceso creativo.
A partir de aquí hay muchos factores que influyen en ese proceso creativo. Influyen nuestros viajes también, influye la temporada y hay momentos en los que provocamos el proceso creativo mediante reuniones con nuestro equipo de I+D o con los jefes de partida de cada sección, con la pastelería, con la panadería, con pescados. Provocamos ese proceso creativo y hay otras veces que el proceso creativo surge de manera natural. Vemos un producto, pensamos una idea, elaboramos esa idea, la degustamos y a raíz de esas pruebas, de esos ensayos, de esas degustaciones, elaboramos nuestra propuesta. Are emotions involved in your creative process? Emotions and food? La emoción también corre paralela con la cocina. Los cocineros al final tenemos que sentir, de alguna forma, tenemos que sentir aquello que hacemos y tenemos que creer de una forma fehaciente en nuestro trabajo. What are the reactions of your diners when they eat your food? Lo que suele pasar más habitualmente es que el cliente reconoce el mensaje que tú quieres transmitir. Nosotros al final, la comida para nosotros es un vehículo para transmitir un mensaje, para transmitir una forma de entender la gastronomía. I have a message from Chele. Mm-hmm. He says, if there's one thing you should do and not forget to do is to meet Chef Jesús. He always is one of the best chefs in the world. Bueno, Chele es un amigo. Sí. Chele es una persona que vive Cantabria desde la distancia, pero lo vive de manera muy intensa y me consta que él lleva la cocina de española y la cocina de Cantabria muy muy dentro y allá en Filipinas se lo hace de una manera excepcional. Y Chele es una persona que está muy presente aquí en Cantabria entre todos los cocineros porque tiene muchos y muy buenos cocineros y muy buenos amigos entre nosotros. Que haya hablado también de nosotros es algo muy muy emocionante. Yeah. One day you should come to the Philippines to also try the cuisine of the Filipinos. Bueno, estaría encantado. Sí. Sería un verdadero placer. Seguro que encontraríamos también conexiones entre dos países que además amigos y sí. Que hay muy buena sintonía. Muchas gracias, Jesús. Thank you very much for inviting us into your beautiful restaurant. Muchísimas gracias y esta es vuestra casa en España. Sí. Y en Cantabria. Sí. Because this region is so famous for its fantastic food, it really takes a lot to stand out. For any chef and restaurant to be granted one Michelin star is already a big honor. To receive three is indeed legendary. Well, Cantabria is known for the best anchovies in the world. And today, Chef Jesus is going to show us how to make a beautiful dish using the anchovies. Muchas gracias. Así es como encontramos las anchoas en salazón. Uh-huh. Aquí, después de la temporada que nosotros llamamos de costera, que es cuando se captura la anchoa en el mar, se limpia, se quita la cabeza y se ponen en sal y se prensan. Okay. Y así es como la recibimos nosotros. Uh-huh. Y en el restaurante, uh-huh, lo que hacemos, uh-huh, es limpiarlas, sí, como vais a ver ahora, para sacar los filetes de anchoa. Vamos a tomar cuatro anchoas. Uh-huh. Primero las pasamos por una primera agua, sí, para quitarles una parte de la sal. Uh-huh. Y a continuación, uh-huh, lo que vamos a hacer es pasarlas por otro agua.
limpiarla, quitarle la piel, sí. Quitarle la parte de la tripa, uh-huh. Y extraer los dos filetes de cada anchoa. Vamos a ello. Vamos levantando suavemente la piel. Es muy importante, uh-huh, para elaborar una buena anchoa en salazón, que la pesca, uh-huh, se haya producido durante los meses de abril, sí, y mayo. La plata, lo que vamos a hacer ahora es esa parte de sal, para que luego a la hora de degustarla no sea tan potente, aunque sí, la anchoa siempre nos va a recordar el sabor a sal, al salazón. Para recortar la parte de la cola y la parte del vientre, ya va cogiendo la forma de lo que va a ser luego los filetes. Nosotros aprovecharemos, secaremos también y utilizaremos para hacer una mantequilla de anchoa, con sabor a anchoa, obviamente. Porque todo esto tiene un sabor, tiene mucho umami, es muy, un olor fantástico, sí, fresco, muy bueno. Ya las tenemos casi listas. Y ahora lo que tenemos que hacer es prensarlas. Para quitarles el agua. Porque el agua no es. No ayudaría, así como la sal. Sí. Ayuda a conservar el agua. Si tiene un exceso de agua, no se conservarían luego en el aceite también. Los ponemos sobre un trapo. Esto en las fábricas se hace en gran cantidad, sí, y se pone en una centrifugadora para que por la fuerza centrípeta, ¿no?, se quede más seca la... Perfecto, sí. Más manual. Y ya tenemos ya los... Ya tenemos los peces. Sacar los filetes. Esta es la parte del vientre. Sí. Esta es la... Y por aquí es por donde vamos a... Uh-huh. Limpiamos esto. Uh-huh. Un filete. Sí. No tiene puntos de sangre. Uh-huh. Está estupendo. Esas son las principales nuestras características. Eso junto con el, uh-huh, con el olor, que siempre tiene que oler a, yeah, muy fresco. Sí. Wow, muy tapán. Uh-huh. Now I know why Cantabrian anchovies is the best in the world. It tastes like the sea, the salt, and everything. Wow. I'm going to bring home a lot of this. Thank you. Anchovies can also be used for dessert, so Chef Jesus is going to show us a dessert made out of anchovies. Muy bien, Raúl. Hemos querido hacer un postre efectivamente con las anchoas y hemos partido de la idea del chocolate. El chocolate y la sal son dos combinaciones tradicionalmente muy buenas. Y sobre este chocolate, sobre el que montaremos nuestro postre de este caramelo, ponemos cuatro puntos y lógicamente vamos a poner también unos pequeños daditos de anchoa repartidos. ¿Por qué la chicoria? Que achicoria y chocolate, porque nos recuerda al café.
momento de la elaboración para tomar un café cuando trabajaban en las fábricas. Una crema de mantequilla. Efectivamente. Oh. Y ya está. Anchoa, chocolate, crujiente. Sweet and salty. It's a perfect combination with anchovies and the chocolate. Wow. Muchas gracias, Chef Jesús. Muchas gracias. Yes. Thank you so much. Un placer. Thank you very much. Thank you. How can one buy and sell hope? The literal name of El Mercado Esperanza in English is the Market of Hope. Designed in 1897 and opened in 1904, it was inspired by Paris's La Salle Market. But this is more than just a market. It is a place where architecture, history, food and drink all converge. Just as the Palacio de la Magdalena is located in a fiercely Spanish city with global influences, the Centro Botín was masterminded by Italian architect Renzo Piano, who first captured the global imagination with the Pompidou Center in Paris. Donated by the Botín family, the Centro Botín was built to be an art center that, while fiercely urban, is nestled in the historic Pereda Gardens, right on the edge of Santander Bay. Yesterday was raining cats and dogs, but today is a beautiful day, the sun's out, and the structure is indeed magnificent. A site that combines an ecologically sustainable habitat and the wonders of nature is Campo de Golf La Junquera. It is surrounded by wonderful scenery and was built to adapt to the natural topography of the land. Muchas gracias for allowing gracias us to go vosotros. Through the golf course. Can you tell me a little bit about the golf course? Bueno, este es un campo bastante conocido aquí en Cantabria porque bueno, Pedreña es una de las zonas con mayor índice de jugadores golfistas, sí. En España con mayor cantidad de hoyos, no solo hay este campo, hay otros dos más, uno de ellos en el diseño del campo, sí. Hubo colaboración por parte de Severiano Ballesteros de aquí, pero realmente no fue él el diseñador del campo, en este caso. Sí. ¿Vale? Él fue uno de los impulsores porque la idea de Severiano Ballesteros, que nosotros compartimos, es la de hacer el golf accesible a todo el público. Entonces aquí tenemos una cuota bastante popular, unos precios bastante populares para que el golf sea accesible para cualquier persona y no un deporte de élite. Y esa era una idea de Severiano Ballesteros que es un poco la que se ha plasmado aquí en este campo. El campo es público. El público. Es público. Sí. Sí, la gestión es privada, nosotros la llevamos, o sea, la gestión, pero se respetan todas las condiciones que el ayuntamiento, que el municipio, fija de precios, etcétera, etcétera. Entonces, los precios son públicos y son populares, como he dicho. So Bernie, thank you very much for taking me around, and it's a beautiful golf course, and the weather is perfect for golfing today. Thank you for you.
So when I was much younger, I used to play golf. I was in high school. Right after classes, my grandfather would pick us up at Ateneo and would go to Akwak to shoot some balls at the driving range. Unfortunately, I didn't take up the sport. Too bad. The nature park is home to over 100 animal species. Conceived with the purpose of educating, promoting cultural and scientific knowledge and recreation, it has become one of Cantabria's most popular tourist attractions. Can you give us a general description of the park? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro Parque de la Naturaleza de Cabarce, ¿no? Nos encontramos en un espacio medioambientalmente recuperado. ¿Por qué decimos medioambientalmente recuperado? Porque este espacio que ahora vemos verde y que ocupan nuestros animales, antes era una antigua explotación minera. Son mina. Mina, ah, okay. De hierro. De hierro. Okay. La explotación minera finalizó a principios de los 90 y se decidió instaurar aquí en 750 hectáreas la instalación de un zoológico, pero no al uso. No al uso porque nuestra diferencia es el gran espacio del que disponen todos nuestros animales. Tenemos, como he dicho, 750 hectáreas. Tenemos más de 1.200 animales de 120 especies diferentes en nuestra instalación. El recinto que tenemos aquí justo detrás, eso que veis, carpado, es el recinto de osos. Es nuestro osos. Mayor recinto. Grande. 35 hectáreas. Okay. El de elefantes, que veréis más tarde, tiene 25 hectáreas. Y en él habitan 20 elefantes africanos que conviven en manada. Tenemos muchas particularidades y muchas curiosidades que podemos contaros, por supuesto. Ok, sí. My guide who will show me some of the animals that we pass through. Right now we are passing through the hippopotamus enclosure. Okay. Did you see them? Yes. In that shore, you see the big one is a male. Yes. There are two times the female. Okay. They're really heavy, like 3 tons. Wow. And right now, you see the little baby between the females? Yeah, yes. Well, always the baby will be between the females. Okay. So any danger that is in the nature, he will be safe. Okay. Now we see the two Cantabrias, the Bay of Santander and beyond the Cantabrian Sea. And on this side, the mountains of the Cantabrian region. This is indeed very spectacular. The best way to see Santander as a whole is by boat. You can either rent a sailboat or charter a fancy yacht. For me, I chose the Santander Bay ecological trip. This is the Eco Cat 2, the only existing boat in Spain with 100% zero emission. From the bay, you can see the city's architectural wonders and get a full sense of all that Santander has to offer. We're now on a cruise on the Bay of Santander on a new boat. I'm the first passenger, designed by local engineers and decorated by a local artist called Okuda. We are now cruising on the shoreline of Santander Bay. As you can see, the Hotel Real on my left, where I'm staying,
and we'll be heading to Palacio Magdalena at the end of the peninsula. Santander is known for its beaches, and we're passing now one of the major beaches below the villas in this exclusive enclave on the coastline. Another feature of this new boat is that it's powered by solar panels. So this is one of the activities you can do in Santander. You know, hire a boat, go out, cruise by the coastline, maybe have a few friends over and have a picnic on the boat. As you can see, the weather is just great today. The sun's out, and this is the perfect weather for cruising around Santander Bay. Sailing is very big here in Santander. They even have a sailing school for kids right there on that island. Santander was such a pleasant surprise. Meeting three-star Michelin chef Jesus Sanchez and watching him demonstrate all the intricacies of preparing Cantabrian anchovies was just so amazing. Meeting international high fashion designer Odette and seeing her wonderful creations, so inspiring. Walking around La Mercado de la Esperanza, Campo de Golf La Junquera, and Cabarseno National Park was an adventure in itself. Visiting Centro Botín to see for myself the region's thriving art scene and taking a boat ride along the beautiful bay of Santander. All unforgettable experiences I'll be taking home with me. Santander is truly splendid. This is Raul Manzano, EIC on the move.